El Grupo Popular presenta hoy una proposición de ley que modifica la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad con el único objetivo de establecer un régimen que permita una lucha eficaz contra el grave problema de las especies exóticas invasoras, garantizando a la vez la coexistencia pacífica de las actividades de caza y pesca, actividades que pueden constituir aliados valiosos en el control o erradicación de estas especies. Se trata, señorías, de buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispone con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el mundo rural. La modificación que proponemos de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad tiene por objeto, como he dicho, compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no supone problema ambiental alguno. La actividad piscícola factura más de 3.000 millones de euros anuales y que, desde la aplicación de la sentencia, se ha producido cierre del 25% de los establecimientos relacionados con ella, cerca del 60% de las piscifactorías, una caída de un 50% en las ventas en materiales de pesca y más del 70% en material náutico y embarcaciones. Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos defendido que las actividades cinegética y piscícola, practicadas de forma racional y sostenible, aportan considerables beneficios, no solo sociales y económicos, sino también medioambientales y culturales.